Hola Clara. Hola Andrea. Bienvenida al laboratorio. Qué bueno que por fin nos recibiste. Después de tanta música que entró, terminamos entrando de carne y hueso con la música del laboratorio. Sí, cuando empezamos a hablar no entraba nadie a este laboratorio. Cuando arrancó la pandemia, la verdad que si bien hicimos una entrega total, la idea era, bueno, hagamos lo que sea necesario, ¿no? Y en ese momento lo necesario era hacer un test serológico y lo hicimos. Y si bien fue un año de, como decíamos, de mucho dolor, de mucha incertidumbre, creo que ahora tenemos herramientas que son las vacunas, ¿no? Que le están torciendo el brazo a esta pandemia. El tema es que si seguimos a este ritmo de vacunación, hay países que no van a terminar de vacunar a toda su población de acá a 3-4 años. Pero una persona que esté en un país rico, que tiene vacunación masiva, con gente que no tiene vacunas, no puede convivir porque estos virus cambian, se adaptan, mutan, y en los lugares donde hay circulación de virus pueden surgir variantes virales que se escapan a las vacunas. Entonces, si en estos lugares, ¿sí?, donde no hay vacunas y hay circulación viral, surgen estas variantes, pueden llegar a llevar a foja cero lo que venimos haciendo con esta pandemia. Vacunarse no quiere decir solamente protegerme yo. Yo voy y me vacuno y me protejo. Y entonces no voy a tener infección y no me va a hacer nada. No, el concepto de vacunarse tiene que ver también con proteger al que tenés al lado. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias.
¿Qué son las variantes? ¿Cómo surgen? Para entender qué significa eso, creo que es muy importante entender qué es un virus. Y los virus son partículas muy, pero muy sencillas, ¿sí? Tienen dos componentes. Tienen un material genético, que es el código, la información, que dice que ese virus, ¿sí?, se va a poder replicar y reproducir en una célula. Y después hay una cubierta que protege ese material genético. El coronavirus tiene un material genético que es una molécula de ARN muy, muy larga que tiene 30.000 letras. Son en realidad cuatro letras que se repiten en un orden definido, que ese orden te dice este virus es un coronavirus. El orden lo que hace es llevar esa información para producir más virus. El virus de dengue, por ejemplo, tiene 11.000 letras repetidas, ¿sí? Son una molécula también de ARN de 11.000 letras, el virus de la polio son 7.000 letras. Los virus existen en poblaciones muy diversas, ¿sí?, como las poblaciones humanas. Si nos imaginamos que le sacamos todos los virus a una persona que tiene infección por el nuevo coronavirus, le sacamos todos los virus que tiene en el sistema respiratorio y ponemos a todos los virus que le sacamos en una mesa, hay por lo menos 1.000.000 de partículas. Y esas partículas, cada partícula viral tiene propiedades diferentes a las otras. Si nosotros pudiésemos leer las 30.000 letras que hay en cada uno de esos virus, vamos a ver que por lo menos hay una diferencia entre uno y otro. O sea, no hay dos virus que sean exactamente iguales. Toda persona infectada con el virus tiene una población de coronavirus adentro, que tiene esa diversidad. Ahora, una de las preguntas que nos podemos hacer es cómo surgen. ¿Cómo surge esa diversidad? Por ejemplo, una persona va caminando y hay un aerosol y le entra por la nariz un virus que tiene un material genético con una lectura única. Ese virus, para poder infectar a la persona, tiene que entrar a una célula del sistema respiratorio y empezar a multiplicarse y a generar virus hijos o progenie. ¿Sí? Y cuando se reproduce o se replica el virus, ahí es donde se empieza a generar esta heterogeneidad. Y eso ocurre porque la proteína responsable de copiar al genoma y generar muchas moléculas del material genético a partir de una, es una proteína que se llama polimerasa. Y esa proteína, que podemos imaginarnos que funciona como una fotocopiadora, ¿sí?, y que copia a cada uno de los genomas y genera muchos a partir de uno, comete errores. Cada vez que copia un genoma, comete un error, por lo menos un error. Y el virus no tiene capacidad de corregirlo. O sea, esos errores se cometen y se van acumulando. Esta nube es como una nube de moléculas que son todas muy parecidas entre sí, pero no son iguales. Se llama cuasiespecie o población viral. El otro concepto muy importante en la evolución de los virus y es el de la selección natural o selección darwiniana del virus más adaptado. Y este es el punto al que queríamos llegar. Porque si en una población vos tenés un virus que tiene una mutación que se va seleccionando porque tiene una ventaja, por ejemplo, porque se transmite más, ¿sí?, va a llegar un momento que ese error, ¿sí?, va a estar enriquecido. Y ahí es cuando hablamos de una variante. La variante del Reino Unido es porque tiene una mutación en la posición 501 que hace que entre más rápido a la célula, ¿sí?, y que infecte mejor a la célula. O, por ejemplo, el virus de Manaus, ¿sí?, es un virus que lo que tiene es una mutación que le permite escaparse en la posición 484 de una proteína viral, que le permite escaparse del sistema inmune. O, por ejemplo, el virus Delta, que lo que le permite es infectar y replicarse más de tal forma que cuando vos le sacás la cantidad de virus que tiene una persona y cuantificás y medís cuántos virus hay, en lugar de haber 1.000.000, hay entre 10 y 100 millones. O sea que la carga viral es muchísimo más alta. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para sacarnos de encima las variantes? Mientras haya circulación viral,
siempre, siempre, siempre van a surgir variantes. ¿Sí? Y de hecho, en este momento, mientras estamos hablando, estamos acá, estamos en que en agosto del 2021, hay miles y miles de variantes que están surgiendo en todo el mundo. Lo que pasa es que no en todos los países del mundo está la capacidad y la tecnología para secuenciar en forma profunda todos los virus que circulan. El problema más grave de todos es que ahora va a haber mucha vacuna circulando, ¿sí? Porque estamos vacunando en forma masiva, que va a convivir con los virus. Entonces los virus se van a empezar a escapar a la vacuna. Los virus que van a circular van a ser aquellos que logran, ¿sí?, bypassear a los anticuerpos que se generan por las vacunas. Y todavía no tuvimos virus que se escapen totalmente a las vacunas. Todos los virus que circulan en este momento, de alguna forma, son controladas por los anticuerpos generados por las vacunas. ¿Qué pasa con Sputnik y los anticuerpos en función del tiempo? En función del tiempo, si uno mide los anticuerpos, ¿sí?, ve que van bajando. O sea que después de los 4 meses, 6 meses de haberse vacunado, ¿sí?, los anticuerpos bajan y siguen bajando. Pero lo bueno, y es lo más interesante de esto, es que cuando uno mide qué parte, qué subset de anticuerpos son los que neutralizan al virus o los que nos protegen porque impiden que el virus entre a la célula, esos anticuerpos se mantienen en función del tiempo a los 4 y a los 6 meses. O sea que, por un lado, es cierto lo que la gente teme, que, bueno, yo me vacuné hace 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses y mis anticuerpos van bajando. Pero los anticuerpos protectivos o la potencia neutralizante de los anticuerpos se mantiene en función del tiempo. No solamente estamos estudiando qué pasa con los anticuerpos de la gente vacunada en función del tiempo, sino ver cómo funcionan esos anticuerpos para todas las variantes que circulan en nuestra región. Y lo que encontramos también es algo sorprendente y muy alentador, es que si bien algunas variantes disminuye, ¿sí?, la posibilidad de neutralizarse por las vacunas, lo que vemos es que en función del tiempo, a medida que transcurre el tiempo entre los 2 meses y los 6 meses, ese escape es cada vez menor. Incluso en aquellas vacunas que, como por ejemplo en Sputnik, habíamos visto que para la variante de Manaus y de Sudáfrica había mucha diferencia porque justamente eran variantes que se escapaban a los anticuerpos, en esas variantes vemos que a medida que pasa el tiempo, la respuesta de la vacuna va mejorando para la variante. Antes que nada, gracias por habernos abierto las puertas del laboratorio. En lo que a mí respecta, yo sé hacer música, así que antes de que llegaras, me tomé el atrevimiento de venir un ratito, unos minutitos antes y dejarte un par de canciones acá, sobre todo para que impregnen este lugar de música y finalmente traer la música al laboratorio y hacer un hecho este proyecto de Música por la Ciencia. Así que, bueno, Clara, gracias por la música, gracias por compartirla, gracias por venir a visitarnos. La verdad que para nosotros es siempre una alegría y ya nos vienen acompañando hace mucho tiempo, y tenerlos acá, a todo el grupo, es realmente fantástico. Gracias. Gracias. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, cambia, todo cambia.
cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cae.